Estefanía Ríos es actualmente directora financiera para España, Portugal y Argelia del grupo PSA, que es Peugeot, Citroën y últimamente Opel, ¿no? Se ha comprado al grupo. Muy bien, es titulada con licenciada de empresariales, que es el nombre que tenía entonces la carrera de administración y dirección de empresas que estáis cursando vosotros. Después hizo un máster en comunicación en Toulouse. Y después ha trabajado siempre en el grupo PSA en distintos puestos, por ejemplo, por auditoría interna, control de gestión, proyectos de implantación de sistemas, tipo SAP, por reflexión de proyectos y estrategias, y después en tesorería y en el área últimamente ya como directora financiera. ¿Vale? Nos vamos a sentar, que ya un poco ahora estamos en la tele, en el programa de Ana Rosa, pero es un poco más cómodo, ¿vale? Entonces, yo quería empezar un poco de Estefanía, que hemos visto un poco tu trayectoria profesional siempre en el área de finanzas, que nos explicaras en qué consiste el director financiero, qué aporta la estrategia, qué hay de la carrera que se aplica después en el puesto de desempeño. Bueno, ya para entender mejor lo que hace un director financiero, por lo menos en el grupo PSA, porque cada empresa a lo mejor cambia un poco de una empresa a otra, yo tengo responsabilidad sobre la contabilidad, sobre la tesorería y sobre la fiscalidad. O sea, nos encargamos de contabilidad, tesorería y fiscalidad, que es un poco el núcleo duro de la materia financiera. Luego hay en otras empresas, tienen por ejemplo todo el área de control y de control de gestión, en nuestro caso eso está fuera de mis funciones. Me preguntabas qué relación tiene con lo que he estudiado. Sí, y qué función dentro de la dirección del comité directivo que aporta ese puesto de dirección financiera a la gestión de la empresa. Entonces, en la dirección financiera, teniendo en cuenta estas áreas que son las que estamos trabajando, si queréis puedo ir por áreas, ¿no? El área de la contabilidad. A primera vista alguien puede pensar que la contabilidad es simplemente tomar reflejo de lo que está ocurriendo en la empresa, ponerlo en un papel y llevarlo para depositarlo en el registro banco. No, no es eso, ¿no? La función de la contabilidad es dar la imagen fiel de la empresa. Y con la contabilidad se ve todo lo que pasa en la empresa. Se ve cómo compra, cómo vende, cómo se financia, si tiene deuda, si no tiene deuda, si está sana, si va a quebrar, si no va a quebrar. Entonces, todo ese análisis y posteriormente al análisis, toda la toma de decisiones que sigue ese análisis, es lo que hace la contabilidad. Yo recuerdo cuando estudiaba ADE que a mí la contabilidad me parecía horrorosa, porque el tema de los asientos, la partida doble, el teléfono pachón y todo eso me parecía horrible. La realidad es que eso ya no se hace. Contabilizar los sistemas, y lo que hacemos los financieros es decidir cómo se tiene que registrar cada una de las transacciones de la empresa. Una transacción puede ser muy simple, como se puede entender, pero luego hay transacciones que son mucho más complicadas, ¿no? Pues compro un edificio, pero no lo pago, sino que lo financio, además lo alquilo, y entonces ¿eso qué es? ¿Eso es un inmobiliario? ¿Eso es un alquiler? ¿Eso cómo se registra? Entonces, todas esas decisiones sobre cómo se registran las transacciones de la empresa es lo que hoy hace la contabilidad. ¿El valor añadido para la toma de decisiones? Pues primero, pues una cosa muy importante que es cumplir la ley, porque las cuentas de la empresa las tiene que formular el Consejo de Administración, las tiene que aprobar la Junta de Accionistas, que son los dueños de la empresa, y después hay que depositarlas en el registro mercantil. O sea, la empresa tiene una responsabilidad respecto del país en el que vive, tiene que pagar unos impuestos, y la contabilidad es la que tiene que garantizar que todo eso se haga. El valor añadido para la empresa de la contabilidad, pues tener un fiel reflejo de cuál es la situación patrimonial de la empresa, de si yo todo lo que he vendido lo he cobrado, de si no lo he cobrado porque no lo he cobrado, todo eso se ve en la contabilidad. Entonces, una de mis tareas fundamentales, y además eso me gusta hacerlo yo directamente, es con el director general, decirle, oye, en este área los plazos de cobro no se están cumpliendo y aquí estamos dejando de cobrar a tiempo tantos millones de euros, porque cuando estamos en empresas hagamos estas magnitudes, y esto nos cuesta, estos millones de euros que no cobramos, nos cuestan tantos millones cada día. Entonces, eso es una de las cosas que hace la contabilidad. Otra cosa que hace la contabilidad, pues velar porque a los proveedores se les pague a tiempo. La ley te dice que tienes que pagar a los proveedores en un máximo de 60 días. Muchas empresas tienen tendencia a financiarse pagando a los proveedores más tarde. Pues esto no se puede hacer, los proveedores hay que pagarles en plazo. La contabilidad tiene que vigilar eso, porque de la misma forma que hay muchas empresas
que les gusta o que pretenden financiarse de esa forma, también hay muchas personas en la empresa que utilizan el plazo de pago a los proveedores como un arma de negociación. La contabilidad es la que dice, no, es que esto no lo puedes hacer. Tú negocias en otro foro, pero no negocias con herramientas de datos. Esto yo creo que es un poco la parte importante de la contabilidad. ¿Qué otra cosa hacemos en la dirección financiera? Eso. Fiscalidad. Bueno, la función fiscal, la parte más importante, digamos, la esencia de la función fiscal es optimizar, aquí voy a tirar palabras un poco estéticas, optimizar el gasto fiscal, es decir, pagar los menos impuestos posibles, dando cumplimiento a la ley. Es decir, las empresas tienen la obligación de pagar impuestos sobre la actividad que tiene, y no solamente en el impuesto de sociedades, pero tienen que pagar el IVA, tienen que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, por decisiones, y la obligación de la fiscalidad es que todos los impuestos se paguen. Pero hay ocasiones en las que, en función de cómo se traten las transacciones, tú puedes estar sujeto a un nivel de impuesto muy alto y otras veces puedes ahorrarte un poco de dinero en impuestos. Todo esto siempre funciona. Una de las misiones de la función fiscal es pagar exactamente lo que tienes que pagar, ni más ni menos. Y eso lo ha venido para la empresa, porque cuando estamos hablando de una empresa, como por ejemplo el grupo que sea en España, que factura 10.000 millones de euros, pues es muchísimo dinero. El valor añadido es pagar lo justo, ni más ni menos. ¿En qué tipo de decisiones ayudas al director general o con directora financiera? ¿Cuándo contribuyes al comité? ¿Tienes que decidir algún proyecto? Quizás así se entienda mejor qué hace realmente el director. Estoy haciendo estas preguntas para que podéis, si hacéis algo, porque podéis desempeñar uno de estos puestos dentro de la empresa, pues concretamente de finanzas, pues muy bien. Pues mira, todas aquellas decisiones que impliquen un gasto o un desembolso o un ingreso, todas esas decisiones tiene su cabida en el reglamento, no solamente su cabida, sino tiene un valor importante. Por ejemplo, una compra de un edificio, el ejemplo que ponía antes, un edificio se puede comprar o se puede usar sin comprar. Entonces, en función de la situación de la empresa o de lo que le interesa a la empresa, puede ser más interesante hacer una compra y que sea el edificio forme parte del patrimonio de la empresa o alquilar. En cada momento a la empresa le interesará una cosa u otra. Detrás de esa decisión hay un estudio financiero. Y en el estudio, por ejemplo, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Qué nos interesa más? ¿Pedir un préstamo al banco? Y en este caso, ¿a qué banco? Pues luego hay muchos tipos de préstamos. Puede ser un préstamo para la compra, puede ser un préstamo para hacer un leasing. Es decir, la forma de financiar esa compra también aporta valor, porque hay mucha diferencia en cuanto a la rentabilidad final en función de lo que quiere la empresa y de la herramienta que se utiliza. Por ejemplo, a la hora de vender también, ¿no? Cuando estás vendiendo, pues no es igual vender dentro de España, por ejemplo, coches, nosotros vender dentro de España que fuera de España. Pues ¿por qué? Porque además del precio hay un montón de cosas que influyen. Influyen los impuestos, influyen las fechas, influyen los plazos de entrega. Y todo ese tipo de decisiones lleva a una serie de consecuencias, de tipo impositivo, de tipo aduanero, y allí el director financiero es el que puede decir, ojo, cuidado, que si quieres vender esto, a lo mejor te interesa más fijar este tipo de cláusula de entrega, porque te ahorras tanto dinero en la transacción sin que influya en el resultado final. Entonces, la función de tesorería, porque también dentro del área de finanzas, se habla de banca, bancos financieros, yo creo que es una cosa muy importante en el director financiero. ¿Qué tipo de tareas desempeñas? ¿Qué consiste? Pues mira, la función de tesorería es una función clave para la empresa, porque lo que funciona la tesorería con estas magnitudes que comentaba antes, puede ahorrar o puede hacer gastar mucho dinero en la empresa. Nosotros tenemos unos flujos de tesorería, cuando hablo de flujos, hablo de cobros y de pagos, de decenas de miles, de millones de euros, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, los tipos de interés están muy bajos. Entonces, cuando tú vas a depositar dinero en determinados productos, es que no te dan casi nada. Entonces, a lo mejor, en vez de tenerlos depositados, pues te interesa otro tipo de decisiones, o te interesa ahorrarte préstamos, por ejemplo, a otras empresas en otros países, y de ahí el interés de tener una gestión de tesorería en condiciones. Nosotros en el grupo PSA tenemos lo que se llama un cash pooling, es decir, que la tesorería se gestiona a nivel centralizado en Europa, y en función de ese, y a nivel
global, con las grandes bases que tenemos de todos los países, pues podemos ayudar o decidir si vamos a un mercado de capitales o si preferimos autofinanciar determinados productos, y se ahorra muchísimo dinero. Uh-huh. O puedes gastar muchísimo dinero. ¿Qué competencias consideras que son las clave para poder presentar en una función en el área financiera? Y también, ¿qué competencias globales crees que la compañía está requiriendo ahora de los publicitarios que se incorporan? Que, y por otra parte, ¿cuáles echas en falta cuando incorporan los profesionales? Pues mira, yo creo que hoy las empresas no buscan grandes técnicos especializados. Yo por lo que estoy viendo es que para puestos muy técnicos, tipo de ingeniería o analistas o expertos en fiscal, para ese tipo de puestos sí que hace falta obviamente gente que tenga más competencias importantes. Para puestos más generales, como puede ser pues mío, director financiero, como puede ser incluso un tesorero, lo que se buscan son buenos generalistas, es decir, personas que sean capaces de entender y de aprender cosas al nivel suficiente como para conocer, comprender y tomar una decisión. Eso no quiere decir que más que un experto. Yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que una de mis tres patas es la dirección de contabilidad, yo nunca he trabajado en contabilidad. Nunca. Yo nunca he hecho un solo asiento contable. He hecho, como tú has dicho, auditoría interna, he hecho implantación de sistemas, pero nunca jamás he hecho contabilidad. Ahora, yo tengo que saber leer un balance, porque yo luego voy al Consejo de Administración y tengo que explicar el balance. Y de la misma forma que tengo que saber explicar un balance, tengo que saber explicar una decisión de tesorería, tengo que saber explicar una decisión fiscal, tengo que saber participar en la definición de la estrategia fiscal cuando tenemos que hacer algún recurso. Pero no tengo que ser una experta. Es decir, hace falta, desde un punto de vista técnico, personas generalistas que sean capaces de entender. Y luego, desde un punto de vista humano, hace falta gente comprometida, gente que se comprometa con el resultado de lo que hace. Es decir, ¿qué valoramos más? Yo cuando entrevisto a alguna persona, yo, la formación es lo último que miro. Lo primero que miro es su actitud. Es decir, ¿qué me parece a mí que está dispuesta a hacer esa persona? ¿Hasta qué punto se va a comprometer con lo que yo le pida? Y comprometerse con algo no es comprometerse con hacer un superproyecto interesantísimo que a todo el mundo le gusta, que va a tener a China. No, comprometerse es comprometerse con las cosas que tiene. Hasta alguien que no sepa comprometerse con hacer una fotocopia bien hecha, esa persona no se va a comprometer en hacer el superproyecto. Entonces buscamos gente que tenga actitud, que sea humilde, porque la empresa tienes que ser muy humilde, tienes que reconocer muchas veces que no sabes, tienes que reconocer que te has equivocado, y tienes que estar dispuesto a aprender desde cero muchos temas sin tener miedo de decir, no tengo ni idea, con alguien que tiene 30 años menos que tú, que tiene la mitad de conocimiento que tú, pero sentarte conmigo y decir, bueno, explícame paso por paso de qué va este tema para que yo lo pueda entender. Entonces, esto que parece tan obvio, luego, pues muchas veces cuando desarrollas una carrera profesional, pues a veces se nos sube el ego, y el ego es algo que crece con los años, ¿no? Y a muchas personas les ocurre, no os ocurre, que parece que porque estás en un puesto de responsabilidad lo sabes todo. Y entonces sí, que ya no tienes nada que enseñar. Bueno, pues no es así, o sea, tú aprendes todos los días de todas las personas, hagan lo que hagan, y si no están dispuestos a reconocer que no saben, esas personas no pueden progresar en ellas. Uh-huh. Cuando capacidades, estamos tratando de desarrollar la universidad de una manera que tenga habilidades tecnológicas y también un espíritu global de globalización, de entender que tal vez es más importante tener una mentalidad internacional. ¿Cómo vivís estas dos competencias en tu puesto y también dentro del grupo que sea? ¿Cómo crees que son necesarias? ¿Cómo se llevan a cabo? Mira, pues empezando por las capacidades tecnológicas que nos comentó anteriormente, nosotros pedimos que las personas, por lo menos en la dirección financiera, pedimos que sepan utilizar el Office desde un punto de vista básico, o sea, el Excel, el Word, el PowerPoint, porque son herramientas que utilizas en el día a día después, ¿no? Para muchas cosas. El correo electrónico, en fin. Esto es, digamos, que un básico con el que se tiene que venir de casa. Luego, ¿qué es lo que se valora mucho y la gente no tiene? Pues competencias en SAP, por ejemplo, ese tipo de SAP o GD Edwards, sistemas de gestión, que son competencias raras en el sentido de escasez, sobre todo recién licenciados, son competencias que están muy, muy valoradas, sobre todo en la primera experiencia profesional. Eso por lo que respecta a las competencias técnicas. Luego las competencias humanas y de idiomas.
hoy por hoy, sí, saber mínimo, mínimo, o sea, el inglés es un básico, 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 y yo diría que el inglés y otro idioma más, es realmente, o sea, te limita mucho en tu vida profesional, no digo que no lo puedas tener, pero si no sabéis inglés y si no sabéis otro idioma, yo diría, yo como artista chino, que se ha puesto así muy de moda, o sea, yo diría los idiomas básicos con los que, o sea, te coges el territorio mundial y no ves cuánto cubro. Bueno, puede ser el francés o el alemán, yo creo que son bastante recomendables. Al final, de lo que se trata es tener actitudes que te hagan diferenciarte un poco de lo que tienen todos los licenciados que salen, porque es que hoy, o sea, yo estoy donde, yo estuve hace unos años donde estáis vosotros, ¿no? Los licenciados en áreas empresariales de lado un montón, y a partir de ahí todo lo que os pueda distinguir, todo eso se valora. ¿Qué más se valora? Aparte de los idiomas, el aspecto cultural, exacto, los dirigentes portugueses, argelinos, exacto, aprendizajes en Francia, exacto. El aspecto cultural que se desarrolla además con la exposición a otras culturas es fundamental. Además, tener exposición a otras culturas en la etapa universitaria es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando sales de tu entorno más cercano, empezando por el colegio, a tu familia, tu grupo de amigos, tu ciudad, tu país, y estás expuesto a otras formas de pensar, a otras formas de razonar, a otras formas de vivir, te hace entender un poco más el mundo en el que vives. Entonces, cuantas más culturas distintas conozcas, más fácil te resulta entender que hay otro que puede estar pensando algo distinto de lo tuyo y que puede tener razón. ¿A mí para qué me ha servido esto? Pues, por ejemplo, cuando yo... Bueno, yo soy franco-española, entonces yo esto lo mentalizo un poco de casa porque mi madre es francesa, mi padre es español, bueno, discusiones está ahí, ¿por qué tengo familia que no sé qué te pongo? Bueno, pues esto ya lo vivo en el vídeo, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que las tenemos como aprendidas, como preconcebidas, y que luego no corresponden a la realidad. Por ejemplo, cuando yo cogí Portugal, yo estaba convencida, y uno de mis argumentos, porque yo dirigí ese proyecto, era la cercanía cultural con Portugal, ¿no? Pues yo no sé por qué lo tenía de base, ¿no? ¿Por qué quieres hacerlo? Cercanía cultural. Nadie me lo cuestionó, es verdad, cercanía cultural. Bueno, pues yo llegué a Portugal y de cercanía cultural, nada de nada, pero nada de nada. O sea, la cultura es completamente distinta. Nosotros teníamos una forma de trabajar en la empresa, de forma que, por ejemplo, o sea, es un ejemplo y no es, yo adoro los portugueses, sí soy portugués y me encanta el país, ¿no? Pero al principio, cuando con las personas con las que yo trabajaba, en España tú decías, pues necesito esto para el día 30, ¿lo vas a poder tener? Sí, vale, bueno, si no lo tienes me lo dices, vale. En Portugal, necesito esto para el día 30, ¿lo vas a poder tener? Sí. Vale, si lo tienes, me lo dices. Muy bien, el día 2, lo tienes, no, estará el día 30, el día 15, sí, estará el día 30. Y el día 30, ay, es que no está. Bueno, entonces esto fue descubrimiento, ¿no? Y esto es un pequeño ejemplo de cosas que sucedían, ¿no? O sea, pues en Portugal resulta que hay un concepto de la jerarquía que es mucho más fuerte que en España y eso hace que les da temor a la que reconocer que no van a llegar. Entonces, pues tienes que aplicar herramientas diferentes, ¿no? Y en Argelia ya no os quiero ni contar, o sea, que ya es otro mundo completamente diferente. Y siendo una mujer, pues os podéis imaginar que ahí tienes que tirar de otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, todo aquello, nadie te prepara exactamente para lo que te va a tocar la vida, pero todo aquello que hayas vivido y que te haya enseñado que lo que tú llevas en la mochila no es ni lo único ni lo mejor, son marcas que te da la empresa. Uh-huh. Bueno, tengo más preguntas, pero a lo mejor es momento de que también hagáis algunas preguntas vosotros. Yo tengo una pregunta sobre tu idioma, ¿vale? Uh-huh. Con el caso de los bares, ¿se han visto aumentadas las ventas de tu idioma? Mira, el caso de los bares fue bastante... bueno, la respuesta concreta es no. Y te voy a decir por qué no. El Grupo PSA desde hace mucho tiempo trabaja sobre la reducción de emisiones y trabaja sobre la comunicación de la reducción de emisiones. Entonces, para nosotros, dentro de la estrategia industrial, uno de los ejes siempre ha sido el diésel. Y como en los últimos años el diésel está siendo bastante rechazado por parte de las administraciones, y para nosotros el 70% de nuestras ventas en el diésel, hace mucho tiempo que venimos preparando, venimos adelantándonos a la normativa europea en materia de reducción de emisiones. Entonces, ese tema para PSA no era preocupante porque ya constituía un eje de nuestra estrategia. Ahora bien, cuando en la industria del automóvil se cuestiona
algo como la honestidad de una empresa respecto a lo que anuncia, eso afecta obviamente a la credibilidad general del sector. Y eso, aunque no se materialice directamente en ventas, pero sí afecta a la reputación que tienen las empresas. Para nadie fue una buena noticia lo que ocurrió en Volkswagen, contrariamente a lo que se podía haber pensado, que los competidores nos íbamos a alegrar del hecho de que Volkswagen tuviese ese pinchazo y que además había tenido un impacto tan fuerte en sus resultados, porque al final lo que hace es siembra una duda reputacional sobre un sector como el automóvil, que hace además muchos esfuerzos, invierte muchísimo dinero en reducir las emisiones de ciudad de Madrid. ¿Más preguntas? Me gustaría conocer tu opinión sobre la relación entre los bonos, los variables de la alta dirección y los objetivos. Porque la dirección financiera muchas veces es juez y parte en todo esto. Si puedes contarnos tu opinión o tu experiencia. Mira, el grupo que sea, es un grupo francés, históricamente no aplicaba la remuneración variable hasta hace relativamente pocos años, hasta hace 15 años. En los últimos años se ha ido poco a poco implementando la remuneración variable en los niveles predirectivos y ahora está bastante generalizada. Ahora todo el mundo tiene remuneración variable. Y uno de los esfuerzos sobre los que más se ha trabajado, sobre todo en los últimos 10 años, con el nuevo presidente, porque tenemos un presidente nuevo que ha cambiado mucho la filosofía de la relación esfuerzo, o sea, de la relación objetivo-resultado, pero no objetivo-esfuerzo, sino objetivo-resultado, ha sido precisamente relacionar el objetivo y el resultado con la remuneración económica. En muchas ocasiones, los bonus, efectivamente, están formuladas en base a unos objetivos que no son lo suficientemente concretos, objetivos y cifrados, lo que da lugar a interpretación a la hora de entrar. Y eso es lo que ha producido, por ejemplo, en la crisis bancaria española, mientras los bancos estaban vendiendo, los directivos tenían unos bonos altísimos. Y eso yo creo que en todas las empresas ha pasado de forma un poco general, es decir, incluso en empresas que estaban en crisis, por no tener objetivos suficientemente bien construidos, al final estaban sujetos a una interpretación. Hoy por hoy, desde luego, nuestro grupo, una de las estrategias de la Dirección de Recursos Humanos es hacer objetivos, por ejemplo, SMART, ¿no? Que son simples, medibles, yo no los otros tres, no me acuerdo, pero es algo así como cifrables, transparentes, no interpretables. Y en el tiempo. Y medibles en el tiempo, exacto. Y además, hay otro elemento, y es que sobre nuestros objetivos, por ejemplo, sobre los míos, un 60% de mis objetivos están ligados a mi cumplimiento y un 40% están ligados a objetivos de equipo. Un objetivo que es sobre la calidad y es una cifra que se publica en función de los estudios de calidad que se hacen en los concesionarios. Otro objetivo global que es también margen operativo del grupo y otro objetivo que es el cash flow. Entonces, eso pesa el 40% de mi bonus. Y en la jerarquía pesa mucho más. Llega a pesar hasta el 60% de bonus. O sea que son, cada vez más se miden aspectos que son realmente cifrados y aspectos que tienen realmente que ver con un resultado. Yo te quería preguntar, porque la verdad, pues me sorprende a día de hoy, fíjate que me parece hasta triste, ¿no? Pues que pueda venir a dar una charla una directora financiera mujer, ¿no? Entonces yo te quería preguntar de qué forma tu empresa pues ha favorecido tu conciliación de vida laboral con tu vida profesional. Sí, bueno. Me encanta esa pregunta porque es que además de, o sea, una de las cosas que hago, además de dedicarme a los números, yo estoy muy comprometida con la causa de la mujer dentro de la empresa. En mi empresa, desde un punto de vista global de estructura, bueno, yo trabajo en una empresa que es muy masculina en cuanto a estructura, porque el sector automóvil es un sector masculino. Las empresas se definen si son masculinas o femeninas no por el número de mujeres que hay, sino por el número de mujeres que mandan. En mi empresa mandan muy pocas mujeres. De hecho, en el comité ejecutivo
12 hay dos mujeres que más demandadas, ¿no? Y eso que estamos viendo mucho, se están haciendo muchos esfuerzos. Entonces, desde un punto de vista de empresa, yo debo decir que a nivel global nunca he tenido ningún tipo de interés. Pero eso no es necesariamente lo que más aporta en tu carrera profesional. O sea, lo que más difícil es en tu carrera profesional es todo aquello que te toca más cerca, ¿no? Entonces, lo primero es que te cerca. Yo lo siento, pero lo voy a decir tal cual lo pienso. La lección, mayoría de mujeres, ¿no? Sí, pero se lo digo sobre todo a las chicas, porque creo que esto es importante. Primero, la pareja que eliges, es decir, con quién te casas. Eso define, o sea, es una decisión que en el momento de tomarla no conoces las consecuencias que tiene, pero el hecho de casarte, como en el caso de tu casado, tener la pareja que tú elijas, y qué punto de vista tiene eso, que lo que tiene que ser la carrera profesional y la vida familiar, eso condiciona tu carrera profesional. Entonces, en función de la pareja que eliges, es binario. ¿Tienes dificultades en casa o no las tienes? En mi caso, sin yo saberlo, yo me casé con un hombre que a mí no me lo parecía en su día, no lo elegí por eso, pero que es muy feminista. O sea, no es que sea muy feminista, pero para él era muy importante que yo tuviera una carrera profesional que yo quisiera. Otro elemento que afecta a la vida de las mujeres. Bueno, las carreras, uno termina la carrera con la carrera de estudios con 20 y tantos años, 23, 24, 26, depende de cada uno, y te incorporas al mundo del trabajo, los primeros años son de formación, pero realmente tienes que consolidar tu carrera en la treintena. Bueno, en la treintena también es cuando consolidas tu vida personal. Entonces coincide la época de estabilización de tu carrera con la época de estabilización de tu vida personal. Y es cuando empiezas a tener hijos. Yo en mi caso tengo tres. Y ahí es el momento más complicado de la vida. ¿Por qué? Pues bueno, primero una cuestión de tiempo, luego una cuestión de voluntad. Queremos estar con nuestros hijos. Entonces, yo ahí, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que cada uno en su pareja, en su familia, tiene que tomar las decisiones que crea oportunas. Pero yo, y pues digo, como me he preguntado, y lo voy a ser muy honesta. Yo creo que a las mujeres se nos atribuye una serie de roles que no tienen por qué ser los que queremos asumir. Por ejemplo. Y luego son roles que pueden volverse en contra nuestra. Se nos atribuye, por ejemplo, el rol de que una carrera profesional de una mujer no es compatible con el cuidado de hijos y que los hijos estén bien atendidos. Bueno, esto no es verdad. Un niño necesita cuidado de su madre y de su padre. Entonces, no es necesario, y yo digo que es compatible porque yo lo he vivido, una carrera profesional que te guste, en la mayoría de los casos, y luego, por supuesto, hay que mirar casos concretos, con la atención a la familia, la atención por parte de las chicas, tenéis que pedirles a vuestros maridos, que se ocupen de los niños también. Los médicos no son competencia exclusiva de las madres, las funciones en el colegio no son competencia exclusiva de las madres, las enfermedades tampoco. Eso es lo primero. Lo segundo, hay algunas herramientas de conciliación que están pensadas para la mujer y comunicadas para la mujer, que no son para la mujer, son para las familias. Y es un error de muchas mujeres acogerse a determinadas herramientas de conciliación porque después les perjudican. Por ejemplo, una mujer que quiera progresar en su carrera profesional, insisto, y parto de la base del respeto de que cada uno tiene que elegir su vida. Yo hablo desde la óptica de una mujer que quiere tener una carrera profesional interesante, como yo la conocí. Ojo con las reducciones de jornada. Ojo, que luego es difícil volver. Porque tú, es verdad, que tienes la facilidad de trabajar menos horas, pero luego después es difícil reengancharse porque, insisto, es un momento en el que estás consolidando tu carrera profesional y la estás consolidando los demás. Entonces, cuando tú tienes reducciones de jornada, lamentablemente te miras de otra forma, te miras pues como que trabajas menos. Yo, o sea, estoy dando un panorama de lo que es la vida, o sea, no de cómo yo creo que deben ser las cosas, sino de lo que ocurre en general. Estás asumiendo una posición y eso puede tener sus consecuencias en el futuro. Ojo con las reducciones de jornada, ojo con dejar de trabajar momentáneamente si después queréis enganchado, porque eso no es dentro de las carreras profesionales. No digo que no se deba hacer, digo, si queréis tener una carrera en progresión al mismo nivel, a un nivel progresivo, ojo con esa posición. Otra cosa, cuidado con el entorno. Cuidado con el entorno, cuidado con... Adoro a mi madre, la adoro, y ahora que está enfermita la pobre,
bueno, estoy, de verdad, quiero muchísimo, pero ojo con las madres, con las primas, con las hermanas, que te preguntan sistemáticamente, cuando tienes el primer hijo, si vas a dejar trabajar. No, no, no sé, mi marido y yo no sé si va a dejar de trabajar. Pues yo os sugiero que cuando penséis en una decisión que vayáis a tomar por razones personales sobre vuestra vida profesional, pensad si no lo puede tomar vuestro marido. Es decir, ¿por qué voy a dejar? Yo es que además esa pregunta me dice mi marido, yo le dije a mi marido, cuando estoy con mi marido, oye, yo voy a dejar de trabajar porque está todo el mundo ahí, madre mía, mis amigas, no sé cuándo estaba en mi vida. Digo, mira, Manolo, yo creo que voy a dejar de trabajar para quedarme con él. Me dice, ah, pero ¿tú crees que hay alguien que quiere dejar de trabajar? Digo, sí. Dice, bueno, pues lo dejo yo. No, no, tú no. Y me dice, ¿por qué no? Alguien se dirige a con el niño. Dice, ¿qué pasa? ¿Que eres tú mejor, cuidas tú mejor al niño que yo? Entonces, lo hice un poco para hacer más reacción, ¿no? Pero de verdad, pensar esto, pensar en estas cosas. Yo insisto, que yo parto de la base del respeto de todas las decisiones, y creo que cada uno toma sus decisiones y todas las decisiones son respetables. Pero tener una vida profesional interesante es compatible con el cuidado de una familia numerosa. Yo tengo tres hijos. Mi última hija la tuve siendo ya directora financiera, me he tomado todas mis bajas por maternidad, no he dejado de asistir a una reunión importante, no he dejado de viajar, y bueno, tú conoces a mis hijos, no están traficando droga, ni nada de eso, o sea, son... Que se sepa. Son niños atendidos, como podéis ser vosotros, son niños, pues todo lo mejor educados que los hemos podido hacer su padre y yo, y son niños que no tienen ninguna carencia de escritura. Ha tenido una situación distinta de madre que trabajamos acá. Entonces, ojo con los mitos, ojo con. Hay que tomar cada uno sus propias decisiones y luego otra cosa que también es importante que también os quería comentar. A veces hay diferencia de salarios entre los maridos y las mujeres. Un salario más bajo no es un salario menos importante. Un salario más bajo es interés familiar también. Y hay veces que dicen, no, pues tú ganas menos, pues entonces tú dejas de trabajar. No, eso no es así. Eso es así en este momento. Porque mañana tu marido puede tener un problema de trabajo, puede quedar en paro, bueno, pues ese salario que es más bajo, pues le dará muy bienvenido a casa. Entonces, de verdad, ojo con esas cosas. Y luego ya hay cosas que esperemos que no pasen, pero a veces también los matrimonios se rompen. Las parejas se rompen y cuando una tiene su independencia económica, pues es algo que ayuda bastante tanto a la propia mujer como a tu familia. Muchas gracias. Muy bien. Yo lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque, no sé, has humanizado con eso último que has dicho, ¿no? Has humanizado sobre unas circunstancias que siempre se han materializado. Por eso lo has humanizado, por lo cual muchas gracias porque no soy mujer, se nota, pero me ayuda. Yo te quería preguntar sobre algo que has comentado sobre las competencias, las habilidades, que aquí dependen tanto jerárquica como funcionalmente pues muchas personas. Distintas posiciones. Posiciones que en algunas ocasiones seleccionarás o participarás, ¿no?, en el proceso de selección, pero que duda cabe que seguramente pasa por ese centro de la dirección de recursos humanos, ¿no? Selección de personal o externalizáis a lo mejor esa selección. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto influye o eres consultada, ¿no?, sobre esas competencias no técnicas, ¿vale?, que son como muy objetivas, sino aquellas competencias o habilidades más personales, ¿no? Hablabas de la humildad, hablabas de eso a nivel general, debe ser tenido en cuenta, pero ¿hasta qué punto a ti, esa es mi pregunta, te consultan, te preguntan, te dicen, pues yo para esta posición de mi equipo, que cuelgue de tesorería, que cuelgue de contabilidad, pues, ¿hasta qué punto te preguntan, te inmiscuyes, o sea, te involucras, ¿no? Para, porque al final, aunque dependen de ti, a lo mejor no en el día a día, no despachas con ellos a lo mejor todos los días, pero es que duda cabe que está dentro del entramado de tu equipo. Entonces, no sé si se entiende la... Totalmente, sí. Mira, cada vez que necesitamos cubrir alguna posición, tanto sea con una contratación externa como contratación interna, que en los últimos años ha habido sobre todo mucha movilidad interna porque ha habido reducciones en todas las áreas de la empresa, planes de reestructuración, y hemos tenido mucha dificultad para contratar, porque hemos preferido, bueno, hemos preferido, se nos han impuesto, reconvertir personas de otras áreas. Entonces, en estos, sobre todo en esos procesos de reconversión, a veces para un puesto, por ejemplo, en el área de tesorería, como tú mencionabas, pues lo que te proponen no son personas que tienen las competencias técnicas. A nosotros nos piden que hagamos una ficha de puesto.
es decir, una descripción de las competencias. Yo empiezo siempre por las comportamentales, siempre. Para mí lo más importante es la actitud. Yo, de verdad, demostradísimo, sea cual sea la posición, salvo posiciones de expertos, que como digo, pues un abogado fiscalista tiene que saber derecho fiscal, eso no se puede crear, no hace falta una formación. Pero sí se le puede dar una formación a un jurista para que sea fiscalista si tiene una actitud. Yo siempre pido competencias de actitud, siempre actitud para aprender, y siempre pido aptitud para trabajar en equipo. Y aptitud para trabajar en equipo supone trabajar en equipo en horizontal, en vertical y en vertical hacia arriba y en vertical hacia abajo. O sea, a mí, un jefe que sea una persona para un puesto de management que no sepa hacer progresar a su equipo, por ejemplo, y ayudar a una persona, para mí eso no me vale. Y una, de la misma forma que tampoco me vale a una persona que no sepa negociar con el de al lado, y la negociación implica ceder, y si tú quieres 100 y el otro quiere 120, pues la verdad es que llega a 80-80 para que las cosas salgan, ¿no? Y la vida de la empresa es eso. Entonces, yo siempre hago una descripción de comportamientos, y las decisiones al final son colegiadas, o sea, digamos que cada uno tiene su filtro, tiene su parte en la decisión. Entonces, intervienen recursos humanos, por supuesto. Pero a mí me puede venir un perfil validado de perfil de recursos humanos, y si nosotros después consideramos, sobre todo por temas de actitudes, ¿eh? Como digo, hemos incorporado ingenieros a puestos de contabilidad, hemos incorporado y traído hasta gente de la fábrica para puestos de tesorería, y han salido muy bien los que tenían ganas de aprender. Yo siempre, siempre, siempre lo hago. Siempre. Una persona que quiere aprender, aprende, aunque sea limitada. Digo, limitada de formación, limitada de pues incluso de capacidad de aprendizaje, pero quien quiere aprender, aprende. Y quien no quiere aprender, no aprende. Puede ser inteligentísimo, puede tener este tema, pero quien no quiere aprender, no aprende. ¿Te parece alguna decisión en la que no hubiera consenso de que tengas que convencer a alguien de lo que sea, de una decisión estratégica de? Que te toca, uy, sí. Mira, te ocurre a veces, bueno, ahora me llega cada vez menos. Cuando me nombraron directora financiera, yo era parte del equipo, yo era tesorera, y se fue el director financiero, que era un francés, y me nombraron. Entonces, claro, una compañera más y me tocó ser. Bastante complicado, ya os tocará en el futuro. Eso es bastante, bastante difícil, porque aquellos con los que están repartiendo como compañeros, porque ya se repartes como jefe y es difícil el cambio. Entonces, una de las primeras cosas que me tocó hacer cuando llegué al puesto, bueno, me ofrecieron llevar a la gente. Entonces, bueno, teníamos un montón de problemas en Portugal, porque no conseguíamos estabilizarlo y bueno, de ahí me parecía que el genio era una oportunidad, que eso había que cogerlo y que, porque además nadie quería hacerlo. Otra cosa que es interesante también en las empresas, hacer lo que nadie quiere hacer. Hacer lo que todo el mundo quiere hacer, eso no te da brillo. Hacer lo que nadie quiere hacer suele ser mucho más fácil de lo que parece, y al final, como nadie tiene muchas esperanzas puestas, aunque no lo hagas al 100%, te acaba dando buenos réditos. Entonces, eso es otro consejo que doy. Hacer lo que nadie quiere hacer. Entonces, Argelia no lo quería hacer. Argelia tiene muchísimos problemas, porque bueno, Argelia más es Argelia, ir, tiene problemas de seguridad, no puede salir, entonces ningún se lo propusieron a todos los países, nadie lo quería. ¿Quién estudió? Pues sí, yo lo quiero. Entonces me tocó convencer a mi comité de audiencia, a mi equipo, que cogí la Argelia, que era muy bueno y que nos iba a dar mucha satisfacción. Bueno, la acogida de la decisión fue perfectamente descriptible, o sea, ¿cómo? ¿Argelia? En un contexto en el que yo acababa de llegar como jefa y me consideraba un poco más o menos, porque además yo no había hecho nunca contabilidad, yo no había hecho nunca fiscalidad, y yo tenía un inspector de Hacienda que era el fiscalista, a un censor jurado de cuentas que era el jefe de contabilidad, y era yo el que mandaba, que lo podéis considerar, y no tiene ni idea, ¿no? Y ahora somos buenísimos amigos, pero nos ha costado un poco de tiempo construir esa amistad. Entonces, cuando llegó a Argelia, lo primero que me dijeron, o sea, literalmente,
tú es que te tragas todas las instrucciones que te dan tus jefes. Y le digo, bueno, vamos a ver, no, es que eso no es exactamente así. Primero, es verdad que hay algunas instrucciones que vienen de arriba abajo, pero esto no viene de arriba abajo, esto lo he pedido yo. ¿Por qué lo he pedido? Bueno, pues lo he pedido porque yo creo que nos va a dar la oportunidad de hacer algo diferente, como lo que les he dicho, porque no lo quiere hacer nadie, y hacer lo que nadie quiere hacer nos va a dar buenos resultados. Fijaros, es que solamente hay que hacer contabilidad, solamente hay que hacer pesadilla, y eso nosotros lo sabemos hacer con la gorra, es que somos una, pues, eso sí que tal, en España somos una dirección bench en cuanto a control interno, calidad contable, ¿no? Entonces somos una dirección bench en contabilidad. Y si hacemos contabilidad en España, ¿no vamos a saber hacer contabilidad en Argelia, que es en francés, y que te vas a hacer francés? Bueno, pues, se quedaron convencidos tres. Después, hay veces en los que tampoco tienes que poner... O sea, hay veces que tienes que convencer porque tienes que sacar una decisión. Cuando tienes que convencer, pero no se trata de sacar una decisión, sino que te compren la idea, a veces eso se va haciendo a fuego lento. Y hay que dejar el tiempo que haga las cosas. Y poco a poco las cosas van cambiando. Y poco a poco, cuando las cosas son sencillas, como este caso, que se trataba de hacer contabilidad y ves que van saliendo poco a poco, lo comunicas adecuadamente. Fijaros, una de las cosas que había que hacer, pues estaban todos los esquemas contables de los stocks, estaban mal hechos. Pues hemos ido, lo hemos mirado, en una mañana lo hemos subido. Están bien todos los stocks. Y poco a poco, cuando ellos van viendo los resultados, pues al final te vas haciendo con la mano. Entonces, conclusión, ¿cómo haces pasar decisiones difíciles? Primero, con argumentos racionales y objetivos, y segundo, con la fuerza de los hechos. La fuerza de los hechos es el resultado. La fuerza de los hechos, a veces las tienes en el momento y a veces tienes que dejarlas. Pero bueno, me tocó mucho. Siempre se visualizan en cada vez. No, nunca. ¿No? Nunca jamás. Yo estudié comunicación, me quería hacer marketing. Yo quería hacer marketing, y de hecho estuve una temporada de control y comercial, me pareció horroroso, y dije, no, me vuelvo a las finanzas. Yo no tenía especial interés, o sea, yo no tenía, y eso es algo, fijaos, bueno, mi discurso no me gusta mucho, es algo bastante femenino en comparación con, generalmente, ¿no? Generalmente los chicos suelen tener visualizado un puesto, pues yo quiero ser CEO, yo quiero ser director de compras, o yo quiero ser el director financiero. Y las mujeres generalmente nos suele interesar más el camino. Nos interesa divertirnos en un puesto, nos interesa hacer cosas interesantes, nos interesa establecer relaciones. Y la verdad es que yo no tenía un objetivo de hacer lo que estoy haciendo. Yo no tenía ese objetivo. Yo tenía el objetivo de... Sí que me gusta mucho trabajar en equipos multiculturales, me gusta mucho trabajar en proyectos, me gusta mucho trabajar con otros países, pero yo no tenía ese objetivo. Tenía una pregunta un poco general también desde el punto de vista de la cultura de las mujeres, de que sea. Nosotros preguntamos y defendemos en la universidad la libertad secundaria de una persona, que básicamente es aquella que en las decisiones respeta la dignidad de los stakeholders, y por otra parte que se preocupa generar bien común, o sea, generar valor no solo en la venta de coches, sino un valor a la sociedad. ¿Desde qué políticas puede haber formales dentro de PSA que estén relacionadas con esta generación de valor, el respeto a la dignidad, y también en tu día a día? ¿En qué momentos tienes en cuenta que una decisión puede ser económicamente muy rentable, pero sin embargo, desde esta persona no merece la pena realmente? Pues, a ver, en PSA, como yo creo que hoy muchas empresas somos conscientes que al final una empresa, un cliente, un proveedor, un accionista, al final son personas lo que tienes en casa, ¿no? Entonces, voy a empezar con los colaboradores. Nosotros somos una empresa industrial y, como toda empresa industrial hoy, está muy mecanizada, ¿no? Está todo lleno de robots. Bueno, pues sabéis cuál es la clave de la productividad en las fábricas, la paz social. La paz social, es decir, la que la gente venga a trabajar a gusto, siendo como es una empresa en la que los procesos están mecanizados y, hay relativamente pocas personas. ¿Por qué? Pues porque las empresas tenemos, el objetivo de una empresa es ganar dinero, el objetivo de una persona es ser feliz. Y las empresas son conscientes que tienen que hacer, coordinar esas dos ambiciones, porque si no, el encaje no funciona. Porque tú puedes tener un proceso que funciona, pero al final siempre tienes detrás una persona que te soluciona. Y si esa persona no está comprometida,
si no consigues sacar el compromiso de la persona, la voluntad de la persona, al final ese proceso va a fechar. ¿Cómo lo tratamos de forma ya más concreta con los empleados? Bueno, pues en PSA, por ejemplo, hay una política social que tiene un eje de diversidad muy fuerte, de diversidad de inclusión, de diversidad con las mujeres, de diversidad con las personas de capacidad diferente, de diversidad que también está reflejando su carta ética, con la aceptación de todo tipo de religiones, culturas, razas y de no discriminación. Tiene también una política de conciliación muy importante, con implantación de teletrabajo, con implantación de jornadas adaptadas, por cuidado de hijos, cuidado de padres, cuidado de hermanos incluso, tiene también ventajas sociales como los seguros médicos, con copago, todo aquello que contribuya a que el trabajador sea considerado como una persona que puede reaccionar en eso. Esto desde un punto de vista de recursos humanos. Desde un punto de vista ya de herramientas de management, en el grupo PSA hemos implantado hace unos años una serie de instrumentos que tienen como objetivo que que el mayor número de colaboradores dentro de las direcciones participen de puestas en común del avance de los objetivos de la dirección. Nosotros lo llamamos salas Obeya, y es una palabra japonesa. Y entonces en las salas Obeya lo que hacemos es que una vez al mes repasamos los objetivos de la dirección, repasamos los indicadores, repasamos los planes de acción y fomentamos el derecho al error. Es decir, que al final cada plan de acción tiene detrás un responsable. Tú tienes un objetivo, tú tienes un proyecto y a veces te confundes, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta un poco a las personas reconocer los compromisos. Pues ahí lo que hacemos es fomentar el derecho al error siempre con una rectificación, ¿no? Y eso es muy importante. Una vez que hemos comprendido que todos podemos equivocarnos y que no pasa nada, simplemente que lo remedies, pues hemos progresado con nuestros clientes. Nosotros, nuestros clientes, son personas que compran coches, o son personas, que también trabajan en la movilidad, son personas que alquilan pues, el coche de los Imov que hay en Madrid, por ejemplo, que son también nuestros, pues al final tenemos una persona que tiene sus necesidades, que tiene, pues hablando por ejemplo con personas de capacidades diferentes, son personas que pues, tienen una silla de ruedas, vamos. Que tienen que poder entrar, o son personas, por ejemplo, que son familias que necesitan un maletero grande, son mujeres que necesitan un espacio para poner el bolso, o un espejo, por ejemplo, pues una vez hicieron un coche que no tenía espejo para poder maquillarse y a lo mejor nos maquillamos cuando vamos a trabajar por la mañana, pues ese coche no se vendía a las mujeres porque no tenía espejo, claro, ¿cómo? Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final, quien toma las decisiones son personas y hacia las personas nos dirigimos. Con nuestros accionistas también, el Grupo PSA tiene tres tipos de accionistas. Tiene el Estado francés, luego tiene accionistas institucionales, que son grandes grupos que invierten, y luego tiene accionistas minoritarios, que son personas que tienen su dinero invertido en nuestra empresa. Bueno, pues nosotros tenemos una política de distribución de dividendos, de forma que los accionistas del Grupo PSA, al margen de los institucionales, que por supuesto que nos interesa, y al margen del Estado francés, y de, bueno, un grupo chino que también nos interesa, pero también tenemos accionistas, personas que tienen un objetivo lícito de maximizar sus inversiones, ¿no? Y nos preocupamos por optimizar su valor. No sé si me dejo algún grupo, los prescriptores, bueno, nuestros prescriptores son personas también, nuevamente los que compran coches o los que hacen los blogueros, los embajadores, estos que hacen las campañas, son personas y las personas se guían por criterios humanos, criterios que son la facilidad, la comodidad, el precio, hacemos productos financieros adaptados para que puedan comprar los coches. En fin, que al final, en todos los procesos que rodean las empresas, tienes detrás una decisión de una persona. Y eso. Pensaba de ver de las comunidades en las cuales estén implantadas. Tenéis una comunidad en Vigo, no sé si colaboráis con la comunidad de Vigo, con el Ayuntamiento, de planes sí. Sociales, de las fábricas, con quienes también. Sí, el Grupo PSA tiene una fundación, se llama la Fundación PSA, sobre todo, bueno, en España no trabajamos a través de la fundación, en España tenemos colaboraciones puntuales con ONGs y, en concreto, en Vigo tenemos muchísima colaboración con las instituciones de Vigo, con el Ayuntamiento, con las con fundaciones que fomentan el deporte de base, que fomentan el deporte de las misiones y los valores del Grupo PSA, los valores del Grupo PSA, que no me los sé de memoria y está fatal, pero que os he apuntado por aquí para deciroslo, para que veáis que son valores de personas. Los valores del Grupo PSA son
Fijaros, luego me decís si son de empresas o de personas. Fuerza interior, audacia, respeto, exigente y agilidad. Estos son valores que definen a las personas, no definen a las entidades. Entonces, nosotros tratamos de implementar todo eso en todas las comunidades en las que estamos. Muy bien, hemos llegado a una hora, pero bueno, hemos quedado un poco más tarde. ¿Tenéis alguna pregunta más? Muy bien. Yo tengo la de los vehículos híbridos y eléctricos. ¿Ha aumentado la venta? Mira, con los vehículos eléctricos tenemos una dificultad, pero no solo personal, sino todos los constructores, y es las baterías. Las baterías, el vehículo eléctrico, bueno, uno de los problemas son las baterías, que tiene a su vez un doble problema. Primero, la autonomía. Hoy por hoy, un vehículo eléctrico que se comercializa tiene una autonomía teórica de 200 kilómetros, pero una autonomía real de 100 kilómetros. Entonces, el uso efectivo que le puedes dar es circuitos urbanos o circuitos que no duren más de un día, porque tú no le puedes ir a Denia, porque a mitad tienes que parar para echar el coche, ¿no? Y la carga son 6 horas. Entonces, esto es un problema que hoy por hoy no está resuelto todavía. Y cuando digo que no está resuelto, digo hay que resolverlo desde dos ópticas. Está la óptica de la tecnología y está la óptica de la legislación. Desde un punto de vista de tecnología sí que existen algunos motores, algunas baterías que permiten tener una autonomía superior, pero luego la demostración no puede acompañar. Con lo cual, este es uno de los problemas de los vehículos eléctricos. Segundo problema que tienen las baterías, el precio. En España y en Europa en general, las baterías hoy por hoy están hechas de litio y es un material muy caro y además se degrada con el tiempo. Entonces, el modelo de venta de los vehículos eléctricos es, se vende el vehículo, se alquila la batería. Pero a pesar de todo, sigue siendo caro. Es un coche caro en relación al resto de los vehículos. Hay algunos países, como los países del norte de Europa, en los que se venden muchos vehículos eléctricos. Son ciertamente países en los que hay una conciencia ecológica más importante que en España y en los que la electricidad es más importante que en España o que en otros países del sur de Europa. Pero también hay un incentivo fiscal muy fuerte que, de hecho, un incentivo fiscal de un 50%. Cosa que en nuestros países hoy no existe. Bueno, ahora va a entrar el plan, ¿cómo se llama? El Estado iba a ayudar a los vehículos eléctricos. Sí, sí. El plan Movera. Sí, pero no a ese nivel, no a nivel de no. Y aún no ha entrado, y entonces no sé, seguramente va a incrementar la venta, pero todavía no vemos resultado, ¿no? Entonces, ciertamente, de hecho, los vehículos eléctricos es uno de los ejes de todos los fabricantes y por todo lo que sea, pero hoy por hoy las dificultades que tiene son esas, son el precio y la economía. Y sobre los vehículos híbridos, tengo un vehículo híbrido, tengo un híbrido de gasolina, tengo que ser una tecnología de híbrido de gasolina, tengo unos primeros que hicimos, perdón, híbrido diésel, sí. Que tuvo los primeros que lo hicimos, pero tienen una pequeña dificultad, y es que la parte, bueno, es un híbrido diésel que se va recargando con la marcha, ¿no? O sea, tú consumes exactamente con el motor, según va avanzando se recarga la batería eléctrica. Entonces, o sea, no hay que enchufarlo. Pero el problema es que el motor eléctrico funciona solo hasta los 40 o 50 km por hora. A partir de 40 o 50 km por hora la batería no es suficiente, tiene que entrar el motor térmico. Entonces es un poquito más caro y te reduce el maletero, porque tienes que meter el motor eléctrico detrás. Entonces todo eso hace que no sean vehículos que se vendan mucho, porque aunque ciertamente consumen bastante menos, pero hay otros elementos que son también importantes para los clientes, como el espacio del maletero y como el precio. Entonces, la respuesta a tu pregunta, sí que forma parte de la estrategia del grupo PSA. Probablemente en el año 2020 estamos en un nivel de vehículos eléctricos muy superior al que tenemos hoy, por los aspectos que te comentaba, la autonomía y la tecnología. Hoy por hoy siguen existiendo todavía bastantes escollos para que pueda ser una alternativa real a un coche con un motor térmico. ¿Y el coche sin conductor? Bueno, el coche sin conductor, la verdad es que me pedís, fíjate, me encanta esa pregunta, porque a mí es un eje de nuestra cabeza que me encanta. El vehículo sin conductor, bueno, lo primero, os voy a explicar el número de vehículos sin conductor que hay. Hay 5 tipos de vehículos sin conductor que empieza. Bueno, hay un vehículo, bueno, vehículos autónomos. El nivel de autonomía tiene 5 niveles. El primero, que se llama el hands-on, que es donde está el conductor, que hoy por hoy esos coches ya están circulando, y en el que, por ley, porque todo esto, como digo, o sea,
sector de los automóviles viene acompañado de una regulación. Entonces hay una tecnología acompañada por una regulación. Y es que el conductor no debe de soltar el volante. Son las ayudas a la conducción que tenemos hoy, la cámara trasera, el coche hasta este que te aparca solo y todo eso, pero son coches de handling. Después, siguiente nivel de tecnología, que es todo lo que se ha publicitado, de los que el coche de que sea que vino de Vigo a Madrid, con el conductor proactivo así, es lo que se llama hands-off. Es el conductor, va mirando, y así manos, y el coche tiene muchos radares, y entonces con los radares, pues él va adelantando, se puede ir por carretera, puede adelantar, se pone otra vez en su carril, pero tiene que estar el conductor sentado. Hombre, puedes consultar el móvil, pero vamos, a mí me gustaría mirar. Por si acaso. Y ese es el nivel de coches que está hoy autorizado en España. Luego el tercer nivel es mind off, que si tú estás en el coche, tienes que estar mirando, pero puedes estar mirando para otro lado, puedes, si quieres echarte, mirar en el asiento de al lado, pero sigue teniendo que estar en el conductor. Luego está directamente el eyes off, que eso ya no lo vemos, que eso es. Bueno, entonces, el tercer nivel, el mind off, es el que permite que tú, por ejemplo, estás en un atasco, pones el nivel autónomo y el coche regula los arranques, las frenadas, y tú no tienes que estar pendiente de arrancar de cambiar la marcha de frente. Y él gestiona en situación de atasco, o sea, en situación de corta velocidad. Luego, el iDock es directamente que tú te vas a Denia, te recuestas, las parabrisas se oscurecen y te proyecta una película de parabrisas. Entonces, estás así, todo relajadito, los niños quietos, todo el mundo viendo la película en el parabrisas. Y luego ya el último es el sin conductor, que son las cosas que se producen sin conductor, que son los que no están en la bueno, o sea, por eso, hoy por hoy no hay una legislación que lo acompañe y la tecnología que hay es un poco. Entonces, la tecnología que existe permite el nivel 5. Y si de hecho es una tecnología que entra, por ejemplo, en los aviones. En los aviones, por el piloto automático, el piloto se va a tocar, bueno, tomar nada, no, no puede tomar nada, los pone, se va al servicio, se pone a echar con el teléfono. Hoy por hoy la tecnología existe, pero no está en la legislación. Entonces, todos los constructores, y en concreto el grupo especial, está trabajando de forma muy intensa en esa dirección. Pero tenemos que tener una legislación que nos acompañe, y por ahí, como digo, estamos en el nivel 2, estamos cerca del nivel 3, y hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, el caso de Tesla, de este coche que lleva este conductor, bueno, pues que claramente el coche no estaba incumpliendo la ley, porque incluso cuando existe una legislación, en lo que la legislación no es solamente una pantalla para acortar la autonomía de las empresas y de las personas. Una legislación que es lo que te dice, pues, si tú puedes tener vehículos sin conductor, ¿qué es lo que supone? Pues presupone que las carreteras tienen determinadas condiciones para que los coches puedan tener los sensores y lean correctamente las marcas del suelo, puedan tener las señales para que también, porque el coche autónomo lo que hace es que tiene sensores y se va a fijar en lo que hay, en el suelo, en las señales, y todo eso. Y si la ley te dice que no puedes tener un coche sin conductor es porque no están los dispositivos que permiten que ese coche circule todo eso. Entonces, el coche autónomo vendrá yo creo más pronto que tarde. La tecnología existe, como digo, en la industria aeroespacial, hace falta adaptarla a la producción de serie, hace falta adaptar a la legislación y hace falta hacer que tenga un coste razonable. Pero vendrá y vendrá más pronto que tarde. Luego ya los usos, bueno, pues ya se habla de todo, ¿no? Se habla de coche que vuela y todo eso. Pues yo creo que esas cosas vendrán, porque hay que dar respuesta a estos datos que tenemos y a las distancias que tenemos. Entonces eso se tiene hoy. Quieres ir a Madrid, como yo, que vivo aquí en la almohadilla, cuando yo quiero ir a la primera de la mañana y te hablo de pico. Pues eso es un atraso, eso es del pleistoceno, hay formas de resolverlo y habrá un momento en que se resolverá. Pero hace falta que la legislación acompañe, que los coches acompañen y para que todos estemos dispuestos a ir a evolución. Muy bien, pues ¿cuánto dinero va de dedicar a la investigación? ¿Qué cuánto dinero va? Sí. Pues mira, ese punto es secreta. La secreta que no la conozco ni yo, pero muchísimo dinero. No, muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo.
la investigación, mira, te puedo dar algunas cifras que te pueden dar índice de cuánto dinero. En el grupo PESA tenemos 6.000 ingenieros franceses, especialmente lo último que tenemos en otra parte del mundo, 6.000 ingenieros dedicados a la investigación. Cuando digo 6.000 ingenieros franceses, porque los ingenieros franceses son caros, salarios altos, ¿no? Ahora ya tenemos ingenieros en otras partes del mundo, en China, en Marruecos, eso, ¿no? Pero destinamos mucho dinero, sobre todo en talento. Buscamos personas realmente, de hecho en el sector del automóvil, los ingenieros de PSA tienen fama de ser ingenieros muy buenos, porque además se combinan dos cosas. Se combinan primero que somos un grupo que tradicionalmente hemos sido muy innovadores, y por otro lado, en los últimos años, como hemos tenido muchas dificultades, como hemos tenido una crisis económica muy fuerte, hacer un coche es un proyecto de varios años y es un proyecto de muchísimo dinero. O sea, hay que meter un montón de dinero en cada proyecto, cientos de millones de euros. Y como teníamos una necesidad imperiosa de vender más y no teníamos dinero, pues ha hecho falta mucha creatividad. Y ha hecho falta cortar los plazos de los proyectos y ha hecho falta reutilizar máquinas. Entonces, esa necesidad de creatividad lo que hace es que hace progresar. Las dificultades hacen progresar, ¿no? Y temas de ingeniería hacen progresar a las personas. Entonces, pues como te digo, hay un equipo de 6.000 ingenieros, no te puede, la verdad es que la cifra no la conozco, pero para que te hagas una idea, cada proyecto automóvil, que todos los proyectos no llegan necesariamente a buen puerto, son cientos de millones. Teniendo en cuenta que el grupo quiere en los próximos años sacar un coche por año, por marca y por zona geográfica tenemos Europa, América Latina, Medio Oriente y África, Eurasia, que incluye Rusia, y Sudeste Asiático. Es un coche por marca, por zona, en los próximos 20 años, pues imagínate. Okay. Mucho. Muy bien, creo que como estáis trabajando en el periodo con alguien volando en los meses allí, porque antes era poco, y muchísimas gracias, ¿vale?